Bueno, chicos, vamos a continuar con lo que hemos dejado ayer. Por el problema del internet, voy a dejarles grabado esta parte. En este caso, vamos a hablar de lo que nos concierne a los virus ARN. Como ya mencioné, ya no vamos a hablar de los virus ARN que son hepatotrópicos, solo vamos a hablar de los virus ARN que no son hepatotrópicos. En general, vamos a hablar de características comunes. Todos son monocatenarios, con excepción de los reovirus. Después de los tipos del virus ARN, hay de dos tipos: los que tienen sentido positivo, o sea, de la dirección 5', 3', y dirección negativa, que van en sentido contrario, o sea, de 3' a 5'. Entonces, de los virus que tienen esto ARN en sentido negativo, sí o sí tienen que estar acompañados de una polimerasa para convertirse a sentido positivo. Respecto a los reovirus y retrovirus, hay que recordar que tienen sus propias polimerasas. En el caso de los retrovirus está la transcriptasa inversa. Y también que los ARNs, de los virus ARNs desnudos, tenemos como ejemplos el calicivirus, el epivirus, el picoronavirus y el reovirus. Ahora vamos a ir con el primer grupo de estos virus ARN. Vamos a hablar de los virus ARN de cadena positiva. De estos, consideramos los siguientes grupos: picoronavirus, calicivirus, epivirus, flavivirus, tocavirus, coronavirus y retrovirus, ¿ya? De todos estos, el grupo más importante o los grupos más importantes que tenemos que recordar son los picornavirus, los flavivirus. Bueno, chicos, vamos a continuar con lo que hemos dejado ayer. Por el problema del internet, voy a dejarles grabado esta parte. En este caso, vamos a hablar de lo que nos concierne a los virus ARN. Como ya mencioné, ya no vamos a hablar de los virus ARN que son hepatotrópicos, solo vamos a hablar de los virus ARN que no son hepatotrópicos. En general, vamos a hablar de características comunes. Todos son monocatenarios, con excepción de los reovirus. Después de los tipos del virus ARN, hay de dos tipos: los que tienen sentido positivo, o sea, de la dirección 5', 3', y dirección negativa, que van en sentido contrario, o sea, de 3' a 5'. Entonces, de los virus que tienen esto ARN en sentido negativo, sí o sí tienen que estar acompañados de una polimerasa para convertirse a sentido positivo. Respecto a los reovirus y retrovirus, hay que recordar que tienen sus propias polimerasas. En el caso de los retrovirus está la transcriptasa inversa. Y también que los ARNs, de los virus ARNs desnudos, tenemos como ejemplos el calicivirus, el epivirus, el picoronavirus y el reovirus. Ahora vamos a ir con el primer grupo de estos virus ARN. Vamos a hablar de los virus ARN de cadena positiva. De estos, consideramos los siguientes grupos: picornavirus, calicivirus, epivirus, flavivirus, tocavirus, coronavirus y retrovirus, ¿ya? De todos estos, el grupo más importante o los grupos más importantes que tenemos que recordar son los picornavirus, los flavivirus y, dentro de los retrovirus, el VIH, ¿ya? En líneas generales, lo que tienen que recordar es que todos son monocatenarios, con excepción de los esto. En líneas generales, todos son monocatenarios. En líneas generales, lo que tienen que recordar también es que la mayoría están desnudos, con excepción del flavivirus, del togavirus, del coronavirus y de los retrovirus. En líneas generales, todos tienen una configuración icosaédrica, con excepción del coronavirus, que es helicoidal, por tanto, sí o sí tiene que estar en cubierta. Y que, con excepción de los retrovirus, y como era una forma fácil de recordar, todos los virus ARN se reproducen en el citoplasma, con excepción de los retrovirus, que tienen sus propias polimerasas y que van a hacer su reproducción en el núcleo como si fueran un virus ADN, ¿ya? Ahora, de los picornavirus, tienen que recordar que, en líneas generales, son los famosos enterovirus. Y dentro de los enterovirus tenemos el coxsackie, el lechovirus, el propio enterovirus, la hepatitis A, virus del polio y los rinovirus. Es por eso que es muy importante. Esto nos van a dar un montón de enfermedades, sobre todo en la parte pediátrica. Los calicivirus, en líneas generales, tienen que recordar que son virus que nos van a dar diarreas, sobre todo son diferenciales del norovirus o del rotavirus. El epivirus es el virus de la hepatitis E, o es el grupo que pertenece al virus de la hepatitis E, que ya hablamos en la parte de virus hepatotrópicos.
De los flavivirus son los virus transmitidos por un vector. Ahí están los famosos virus dengue, hepatitis C, que no se transmite por vector, sino se transmite principalmente por transfusiones. La encefalitis de San Luis, el virus del río Nilo y el virus de la fiebre amarilla, del togavirus, el virus que tiene que recordar sí o sí es el virus de la rubiola, el coronavirus, del grupo del coronavirus, bueno, los virus más que todo por la coyuntura, es el grupo que pertenece al SARS, que es el que se conocía, y ahora poco el SARS-2. En líneas generales, coronavirus es heredado por su estructura. Y de los retrovirus tenemos principalmente que recordar dos, el HIV-1 y 2 y el HTLV-1 y 2. ¿Ya? Vamos a empezar por el grupo más grande, que son los picornavirus. En líneas generales, este es el grupo de los picornavirus. En general son los enterovirus propiamente dicho, o sea, es el grupo de los enterovirus. De acá que tenemos que recordar que sí o sí se transmiten por vía fecal-oral, son ácido estables, es por eso que nos van a dar sobre todo trastornos gastrointestinales. Después es la principal causa de meningitis aséptica, esto es muy importante. En líneas generales, tienen con que todos los virus que tienen transmisión fecal oral o respiratoria, una predilección por la mucosa, en este caso mucosa orofaringea y una difusión. Se transporta a través del tejido linfoide. ¿Ya? Ahora, el primer grupo, primer ejemplo de los picornavirus, vamos a hablar de los virus de Coxsackie. Tienen que recordar que hay dos tipos de Coxsackie que importancia clínica, el Coxsackie A y el Coxsackie B. El Coxsackie A está clásicamente relacionado con el subtipo A16, el famoso síndrome en pediatría que es en manos, pie, boca. Es el diferencial de la prima infección de herpes por la empargina, nunca se olviden, herpes es anterior y empargina es posterior. También, como todos los picornavirus o todos los enterovirus, nos va a ir con un cuadro de meningitis aséptica, faringitis linfoglandular aguda y puede ir como todos los picornavirus y todos los enterovirus como un resfriado común. Ya, ahora pasamos al otro que es el Coxsackie B, que nos va a dar un cuadro clínico que se llama pleurodinia o enfermedad de Böhm, que en líneas generales es un diferencial de un cuadro de infarto que va con un síndrome doloroso. Esto torácico intenso que se autolimita, es por eso que tiene este nombre de agarre del diablo, es la principal causa de miocarditis, ¿ya? Viral, meningitis aséptica, enfermedades respiratorias leves y enfermedades sistémicas en recién nacido, ¿ya? Lo que tienen que recordar, Coxsackie A va con síndrome de mano, pie, boca y empargina. Coxsackie B va más que todo con problemas a nivel de músculo miocárdico. En general, todos los Coxsackie, por ser picornavirus, van con meningitis aséptica. Ahora, otro calicivirus que tenemos después del Coxsackie, tenemos el calicivirus. En líneas generales, tienen que recordar de estos que nos van a ir con un cuadro diarreico. Ya, dos ejemplos de acá que tenemos es el virus Norwalk y el virus Noro-like. Recordar que norovirus es también un virus que causa diarrea no disentérica en el grupo pediátrico. El epivirus, que el ejemplo típico es el virus de la hepatitis C, como ya les mencioné, es un virus que es importante sobre todo en embarazados porque puede desencadenar un cuadro de hepatitis fulminante. Ahora, continuando en este grupo, vamos a pasar al grupo de los flavivirus, que es otro tipo virus ARN. General, flavivirus, esto se le da este nombre porque son transmitidos por vectores. Lo que tienen que recordar de esto, que flavi significa transmitido por artrópodos, con excepción de la hepatitis C. Acá tenemos el ejemplo, el virus del dengue o de la fiebre dengue. Tienen que recordar que es un cuadro más que todo asociado a situaciones de la selva. Tienen que recordar que está transmitido por un mosquito, el Aedes. Lo importante es que pienso que sí o sí en una fiebre mayor de 39, que puede ir o no con exantema. Y lo más importante es que va con dolor retroocular, va con polialtragias de tipo fiebre, de tipo inhabilitante. Después, qué importante, en líneas generales, en resolución natural puede afectar lo que es la actividad del endotelio y puede generar hemoconcentración con consumo de plaquetas y una falla multiorgánica. Respecto a la hepatitis C, es la hepatitis que está muy asociada a lo que es transfusiones. Es por eso que está muy asociada a enfermedad o a terapia de reemplazo renal. Encefalitis de San Luis, tienen que recordar, nada, es un diferencial más que todo en Estados Unidos, y una encefalitis rápidamente progresiva que no responde a antibióticos.
El virus del río Nilo, nada, también es un cuadro de encefalitis, y el virus de la fiebre amarilla, que es importante en las zonas de la selva, que tienen que sí o sí vacunarse, y va con un cuadro de falla multiorgánica, sobre todo a predominio renal y hepático. Pasamos al otro grupo, que son los togavirus, y en generales tenemos dos virus: el virus que pertenece a la encefalitis equina oriental, otro virus que también pertenece al grupo es equina occidental, y venezolana. En líneas generales va con un cuadro meningoencefalítico, esto que en el peor de los casos puede tener gran parte un desenlace fatal, igual es por descarte. Y de los más importantes de los togavirus, tenemos que recordar el virus de la rubiola. El virus de la rubiola, lo que tienen que recordar en sí es que también se contagia por vía respiratoria, transplacentaria. Tiene dos cuadros clínicos principalmente, que es la pequeña sarampión o el sarampión de los 3 días, o el sarampión alemán o la rubiola. Tienen que recordar es que va muy parecido al sarampión, eso quiere decir que empieza en la cabeza y va descendiendo hacia el tronco y a las extremidades y luego se resuelve en ese mismo orden. Lo que tienen que sí o sí recordar es que va con linfadenopatías cervicales posterior o retroauricular, ¿ya? Ahora, en el punto su componente transplacentario, te va con el síndrome de Dreg, que es líneas generales, va con sordera, defectos cardíacos y microcefalia, ¿ya? Adicionalmente a eso, se le puede agregar problemas oculares, como son cataratas, el retraso del crecimiento intrauterino, púrpura trombocitopénica, como casi todos los cuadros virales, porque generan elevación de IgM, hepatoesplenomegalia, como casi todas las infecciones intrauterinas, panencefalitis progresiva por rubiola, que se da, es muy raro, es como la de sarampión que vamos a ver, que puede desencadenar después de un cuadro de años por una reacción inmunitaria. Vamos al otro grupo, los ARN positivos, tenemos el grupo de los coronavirus. En generales, para no hablar mucho de esto, los coronavirus son un grupo variado de esto de virus. Tienen que recordar que es del único virus cadena positiva ARN con configuración o con nucleocápside helicoidal. Tienen que recordar que es, en líneas generales, el coronavirus es como el virus, como el rinovirus, tiene una. Está muy asociado a lo que es un síndrome de resfriado común, o sea que prácticamente si una persona está con un resfriado común, si no está con rinovirus, está probablemente con un coronavirus. Como todos los virus respiratorios, tiene incidencia en primavera o invierno y tiene un cuadro que es el más temido, que es el SARS, que es un síndrome respiratorio agudo severo. Tienen que recordar, tiene que ser una falla respiratoria de origen no cardíaco menor a 1 semana con opacidades bilaterales, ¿ya? Ahora, en líneas generales, como todo virus respiratorio, se transmite por micogrotas. El síndrome clínico, bueno, es un cuadro respiratorio que se complica, que va a tener una falla respiratoria, caracterizado principalmente por hipoxia grave. En líneas generales, el diagnóstico, como el que podemos ver actualmente, está asociado a lo que es PCR transcriptasa reversa, recuerden ARN, y serología IgG-IgM, ¿ya? Respecto a sus tratamientos, en líneas generales, todos son en etapa experimental, todos son de apoyo teórico, todos por el momento no tienen respaldo a nivel de evidencia para declararlo. Ahora, también tenemos los retrovirus. En general, de los retrovirus, en este grupo tenemos que recordar dos: el HTLV, el virus del HTLV y el virus del VIH. Lo que tienen que recordar del virus del HTLV, en general, es un grupo oncogénico y está asociado a linfomas, a leucemia de células T, tanto el 1 como el 2. En líneas generales se dice que está transmitido principalmente por la leche humana. Pasamos a un virus que puede ser de los virus más conocidos que tenemos en la actualidad, que es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. En líneas generales, esto no es un resumen, solo hablar para hablar de VIH, nos demoraría más de 1 hora. Vamos a hablar solo de datos importantes. Es un virus ARN que tiene su transcriptasa reversa y lo más importante es que tiene tres enzimas, que es la transcriptasa reversa, la integrasa y proteasa. La transcriptasa reversa va a permitir transcribirse en un virus o transcribir su material genético en un segmento de ADN bicatenario que va a poderse incrustar dentro del ADN de la célula, a diferencia del resto de los virus ARN que solo se reproducen en el citoplasma. Integrasa, la enzima que le va a permitir meter este ADN transcrito del ARN del virus al material genético, y la proteasa que le va a permitir salir al virus una vez que esté formado. Ahora,
Esto es lo más importante. En su estructura genética se reconocen tres genes importantes: gen ENV, gen GAG y gen POL. Lo más importante de esto es que el gen ENV va a sintetizar dos glicoproteínas importantes, el GP120 y el GP41. El GP120 es el que se va a unir al CD4 y necesita su cofactor, que es el CCR5 o CX4R. En general, estos es lo que le va a permitir hacer el attachment con la célula diana, y el GP41 es como una proteína retráctil que va a permitir hacer la fusión. ¿Ya? Entonces, gen ENV sintetiza o codifica estas dos glucoproteínas importantes para el contacto. El gen GAG, en líneas generales, tienen que recordar, son las proteínas asociadas al material genético de estas. Lo que tienen que recordar es la proteína B24 o el antígeno B24, que está asociado a la cápside del virus o a la nucleocápside del virus, que esto es lo que va a permitir hacer la replicación, y este antígeno o generar un anticuerpo contra este P24 es lo que va a frenar la replicación del virus. Y los gen POL, que viene de polimerasas, es lo que van a codificar a estas tres enzimas importantes para la fisiopatología. ¿Ya? Integrasa, nunca se olviden, va a permitir integrar el material genético transcrito del virus al material genético de la célula. La proteasa, que es lo que va a permitir que el virus salga de la célula. Y la transcriptasa reversa, que es lo que va a permitir que el virus ARN genere una copia o una copia de ADN, que es la que va a poder hacer la actividad. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que les mencioné, imaginen que esta es una membrana de una célula inmunitaria. Ya recuerden que la diana del virus de inmunodeficiencia humana tiene como grupo a aquellos que sean CD4 positivo, pero tienen que recordar que CD4 no es estricto de todas las células, o solo de las células de tipo linfocitos B, sino está compartido por un montón de células inmunitarias pertenentes al sistema retículo endotelial. Es por eso que el VIH tiene sus santuarios, sobre todo a nivel cerebral y a nivel del sistema retículo endotelial. Y en líneas generales, lo que va a hacer la distinción de que si tienen la predilección por los linfocitos, los linfocitos T helper CD4, o una predilección por estas células inmunitarias, va a ser el cofactor, que es el CCR5 o el CXCR4. ¿Ya? Ahorita les voy a mencionar, esto es importante. Lo que tienen que recordar es que tenemos el virus, llega, busca su cofactor, que es el complejo de diferenciación 4. Necesita sí o sí para esto un estabilizador, que es el cofactor, que puede ser CCR5, que está expresado en la mayoría de células inmunitarias, o el CXCR4, que está expresado previamente en los linfocitos T helper. Esta función va a hacer que la globoproteína 41 genere la aproximación y la fusión de las membranas lipídicas. Y como todo, voy a tener la penetración, voy a tener la liberación, voy a tener la transcriptasa reversa, que me va a generar la doble cadena de ADN del virus del ADN, y luego la integrasa me va a permitir inyectar este material genético al material genético de la célula diana, y por último, con esto, controlar la actividad del virus y empezar a producir virus VIH de la misma célula. Recordar que la proteasa es lo que me va a permitir la liberación del virus. ¿Ya? Ahora, dentro del cuadro clínico, voy a tener cuatro grados clínicos: la infección aguda, que en líneas generales es cuando hay la mayor replicación del virus. Lo más importante, en acá voy a tener, en la mayoría de casos es asintomático, pero puedo tener un cuadro de mononucleosis-like, que recuerden que significa que es un cuadro mononucleósico con anticuerpos heterófilos negativos. En general se autolimita, y esto se da más o menos cuando hay un conteo de CD4 normal entre 800 a 1200. Luego voy a tener una fase clínica de latencia, que esta fase es la que puede durar años, hasta 10, 15 años, que es más o menos cuando los linfocitos CD4 están cayendo, pero no al punto importante. El punto de corte desde el punto de vista clínico es 350 o 400, pero más o menos entre 350, 400 a 600 es donde hay una disminución en la actividad inmunitaria, pero todavía no hay manifestaciones clínicas. ¿Ya? Ahora, los síntomas tempranos, esto es lo importante que les decía: hay un cambio en la predilección del virus del cofactor. O sea, el CCR5 está expresado principalmente en monocitos o células inmunitarias del sistema retículo endotelial, y se pasa por una predilección del virus
a usar el cofactor CXCR4. Esto hace que haya una mayor esto o que los virus tengan una mayor predilección por linfocitos TCD4. Entonces va a tener que generar una caída en el número de linfocitos CD4 porque esos van a empezar a alisarse. Importante de esto, esta caída va a generar que se pierda la capacidad de sintetizar inmunoglobulina G contra el antígeno P24. Este antígeno P24 es importante porque regula la transcripción de la transcriptasa reversa. Entonces, al hacer esto, voy a tener una elevación en el conteo de la carga viral. Y esto, lo demás, va a hacer que disminuya aún más la carga linfocito CD4. ¿Ya? Líneas generales tienen que recordar acá, esto varía entre la bibliografía, acá en Perú se considera 350, pero la bibliografía internacional es 400, y esto es cuando empiezan a manifestarse esto, enfermedades infecciosas o ya sean cánceres tempranos asociados a lo que es la infección de VIH. Y la categoría SIDA, desde el punto de vista laboratorial, se denomina independientemente de la carga viral cuando el conteo de ese linfocito CD4 cae por debajo de 200. ¿Ya? Ahora, este es un gráfico para recordar. Líneas generales se considera que una persona normal es cuando está por encima de 400. ¿Ya? Cuando esto disminuye, voy a empezar a tener infecciones por infecciones oportunistas. En líneas generales, lo que voy a tener es candidiasis, pero una candidiasis oral, Epstein-Barr virus, recuerden lo que les mencioné, la leucoplasia oral vellosa, el virus de herpes tipo 8, los que nos va a dar sarcoma de Kaposi, que es una proliferación de las células endoteliales. El virus del papiloma humano, lo que nos puede decir es carcinoma, pero carcinoma in situ. ¿Ya? Cuando yo tengo conteo por debajo de 200, lo que voy a tener ya es la categoría de infecciones definitorias de SIDA. Lo que voy a tener es infección por el hongo que es histoplasma capsulato. ¿Ya? Demencia por virus de hepatitis, de virus de inmunodeficiencia humana. Y la activación del virus JIC, que les dije que va con el cuadro clínico de leucoencefalopatía multifocal progresiva, y una infección en la respiratoria que es por este hongo, que es la neumocystis jivensi, que es una neumonía intersticial. Cuando el conteo está por debajo de 100, ya voy a tener infecciones más severas. En la bibliografía de acá de Perú tienen que recordar que también se consideran aquellas infecciones por debajo de 50, y la forma fácil de recordar es de estas todas las que tengan C. Pero 50, recuerdan, en números romanos va con C. Entonces, todos los que tengan C van con conteo de CD4 por debajo de 50. O sea, Candida albicans, Candida esofagitis, citomegalovirus, la principal manifestación retinitis, criptococo, en líneas generales es la principal causa de meningitis, pero sin síntomas de meningismo, o sea, sin rigidez, sin Kurnitz-Bersinski. Y el Cristosporidium, que es el género que nos importa, Cristosporidium parvus, que va a ir con un tipo de diarrea. Y el último que no va con C es el complejo Mycobacterium avium. ¿Ya? En líneas generales es como un cuadro esto de fiebre de origen desconocido. Después del resto de los virus que veo de infecciones oportunistas que van con conteo de CD4 menos de 100, tenemos el Aspergillus, que puede ir con un like este TBC, la Bartonella, en general ya sea Gensellae o esto. La Bartonella Gensellae, que nos va a dar angiomatosis bacilar, que es propio solo de inmunodeprimidos. Después, y el Toxoplasma gondii, que nos va a dar abscesos cerebrales y la típica imagen con imagen en realce en anillo. ¿Ya? Entonces, estas son las infecciones con su proceso de CD4. Cosas importantes de acá, recordar que hay un punto de corte cuando hablen de VIH con TBC, que es 350. Por encima de 350 con conteo de CD4, la infección de VIH se manifiesta como un inmunocompetente, y por debajo de 350 se manifiesta como un inmunocomprometido, que puede ir con TBC multisistémico miliar o TBC del sistema nervioso central. Ahora, este es el cuadro clínico de la OMS, donde categorizan a SIDA. Tienen que recordar que el conteo de CD4 es categoría A, B o C. Perdón, la categoría 1, 2 o 3, que es por el conteo de CD4, más de 500 normal, entre 200 y 499 se considera en 2 y menos de 200 se le considera en 3. Recordar que el conteo de CD4 menos de 200 es igual a decir SIDA. Y tenemos las categorías clínicas, tenemos síntomas, de los cuales el grupo más extenso, como vamos a ver más adelante, es la categoría C. Entonces, en líneas generales, tienen que recordarse todas las infecciones oportunistas, que son incluso más de las que hemos mencionado en acá. Ahorita les voy a mostrar el cuadro y es más fácil recordarse
de las categorías A y de las categorías B. De la categoría A puede ser asintomático, puede ir con el cuadro mononucleosis-like y puede generar con este cuadro que es linfadenopatía persistente generalizada. Categoría B, tienen que recordar que va con la angiomatosis bacilar, que esto es dado por la bacteria Bartonella, Bartonella SP, ya sea la Gensellae, por ejemplo. Después tenemos las candidiasis, pero las candidiasis limitadas a un solo compartimento, ya sea vulvovaginitis o candidiasis orofaringea. Ahora, esto puede ser importante, el virus del papiloma humano está muy asociado a lo que es VIH, y cuando es una displasia cervical in situ se considera categoría B, y esto es el síndrome constitucional de VIH, que en líneas generales es fiebre persistente y diarrea más de un mes, también es categoría B. Ahora, entre la categoría C, si dan cuenta, es prácticamente todo: candidiasis sistémica, esofágica, o en líneas generales es candidiasis en compartimentos más profundos del cuerpo, coccidioidomicosis extrapulmonar, criptococo, cáncer de cuello uterino, es un cáncer definitorio de SIDA, Cryptosporidium, que es una diarrea crónica, retinitis por cetaminovirus, encefalitis por VIH, que es diferente a la cefaleopatía multifocal progresiva generada por el virus Gota y C. Esto es importante, herpes, pero que nos va a dar un cuadro de primoinfección en aquel paciente que ya ha tenido herpes, y es una herpes diseminada, histoplasmosis diseminada, sarcoma de Kaposi, que también es un cáncer definitorio de SIDA, linfoma Hodgkin o linfoma cerebral, que también es un cáncer definitorio de SIDA, complejo Mycobacterium avium, que también es un cáncer definitorio de SIDA, infección por Neumonesis girovecin, que también es un cáncer definitorio de SIDA, neumonías recurrentes, que se definen como más de 2 al año, también la leucocitopatía multifocal progresiva que ya les mencioné, la bacteremia recurrente por Salmonella, recuerden la Salmonella notifi, en líneas generales es benigna, a no ser que tenga un cuadro de inmunosupresión, y es uno de los pocos casos donde yo puedo usar antibióticos para tratar Salmonella notifi. Toxoplasmosis cerebral, que es la causa más común de absceso cerebral en Realsens en anillo, y el síndrome de desgaste. ¿Ya? Ahora, con eso acabamos, a líneas generales, una explicación breve de lo que es el virus de VIH. Entonces, pasamos al otro grupo, que es el grupo de aquellos virus ARN, pero de cadena negativa, o sea que necesitan sí o sí una polimerasa que los conviertan en un virus ARN positivo. ¿Ya? De todos estos, tienen que recordar que en líneas generales de característica todos tienen estas proteínas, bueno, estos componentes en su cobertura. ¿Ya? Tenemos la hemaglutina, la neurominidasa, proteína de matriz y proteína de función. La hemaglutinina lo que tiene como función es unirse el ácido siálico, que es parte de la matriz celular, de sobre todo las células de las mucosas, ya sea intestinales o digestivas o respiratorias, y la neurominasa, que también se une al ácido siálico, pero lo rompe. Lo que tienen que recordar de acá, que estos virus usan el primero, la hemaglutinina, para unirse a la célula y entrar a la célula. Y la neurominasa es una vez que se han ensamblado los viriones para que salgan de la célula. Proteína de matriz y la proteína de fusión. ¿Ya? De los ejemplos de los virus ARN con cadena negativa, tenemos el rhabdomovirus, el paramoxio, paramixovirus, el filovirus, el arenavirus, el bullanovirus y el grupo del ejemplo más importante de estos, que es el ortomixovirus. ¿Ya? De todos estos, lo más importante que tienen que recordar es que todos se reproducen en el citoplasma, con excepción del ortomixovirus. Ahora, ¿qué virus tenemos que recordar sí o sí? Del raptovirus, lo más importante es de este grupo de virus, está el virus de la rabia. Del paramoxivirus, lo más importante es que está el virus de la viruela, el virus de la papera, el virus del sincitial respiratorio y el virus esto de la parinfluenza. Después del filovirus está el virus del ébola. Arenavirus, bueno, no es relevante clínicamente, al igual que el bullavirus. Este, el más importante es el hantavirus, que es también un virus que se asume que también puede generar una pandemia. Y este es el grupo más importante de los virus ARN de cadena negativa, que es el grupo ortotoxinosovirus, que nos va a dar la influenza, que es un virus que está sobreinfraestimado y es responsable de que demos antibióticos a muchas neumonías que no lo necesitan. ¿Ya? Vamos a empezar con el primero de estos, que es el raptovirus. En líneas generales,
El ejemplo más importante de esto es el virus de la rabia. Como todos sabemos, se transmite por mordedura. Para su attachment, lo que tienen que recordar es que le encantan los receptores de acetilcolina del tipo nicotínico. Importante es que va por transporte axonómico anterógrado. Recuerden que la mayoría de neuronas, ya sean motoras o sensitivas, tienen un transporte anterógrado, retrógrado. Recuerden que imaginen que acá está el núcleo y acá está su axón. Entonces, los neurotransmisores tienen que ir desde el núcleo hasta el axón por transporte anterógrado o desde el axón hasta el núcleo por transporte retrógrado. Entonces, lo que aprovechan el virus de la rabia es ese transporte. Entonces, el objetivo final de este virus es llegar al núcleo o llegar, mejor, claro, llegar al núcleo o llegar al soma de la neurona. Entonces, para esto llega de forma o usando el transporte axonómico retrógrado. Entonces, es importante recordar que mientras más cerca el cerebro esté el lugar de contaminación, es más, menor el tiempo de incubación o menor el tiempo en el que va a desarrollar los síntomas. En líneas generales, es un tipo de virus neurotrófico que le encanta vivir o le encanta vivir en las neuronas, y en líneas generales, al llegar a las neuronas, va a generar encefalitis, coma y muerte. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Empieza con una etapa prodrómica, donde la herida va a estar con dolor o picazón, es prácticamente indistinguible. Luego va a progresar con un cuadro febril y una cefalea. Y para el último, hacer el cuadro típico de la rabia, que se le consideraba como si fueran unos zombies, con salivación, hidrofobia, miedo al agua, convulsiones, alucinaciones, parálisis, coma y muerte. En líneas generales, el diagnóstico es clínico, también se puede hacer inmunoensayos. Y lo más importante, que si hago una biopsia del tejido neuronal, lo que voy a encontrar son los cuerpos de Negri, que es patognomónico de este virus, que son inclusiones eosinofílicas dentro de las células. Respecto al tratamiento, no hay tratamiento específico, y lo único que puedo hacer es hacer campañas de vacunación en los reservorios, principalmente perros o murciélagos. Y lo que tienen que recordar también es que si una persona ha sufrido una mordedura y no se sabe si el animal ha sido o no cuidado, tiene que recibir su esquema de vacunación. ¿Ya? Ahora pasamos a los paramoxivirus. En acá tenemos el virus del sarampión, tenemos el virus de la papera, tenemos el sincitial, que ahorita vamos a mencionar. En líneas generales, este virus, esto solo tiene un único serotipo, el virus del sarampión. Tiene solo hemaglutinina y proteína de función y no tiene neuraminidasa. ¿Ya? En líneas generales, este virus es un virus bien, 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 bien contagioso. Se transmite por aerosoles. En líneas generales, le encanta o ingresa a las células, las células de la mucosa del aparato respiratorio. Su objetivo final es dirigirse al sistema linfático del cuerpo, ¿ya? Donde va a ser una segunda viremia con el objetivo de llegar a lo que son linfocitos T, linfocitos B y neutrófilos, ¿ya? Lo importante de esto es que no causan lisis de estos y es un punto de donde generan bastante producción. ¿Ya? Inhiben la formación o la secreción de interleucina 12 del resto de las células del cuerpo. Y para recordar que la interleucina 12 es importante o primordial para regular el paso entre respuesta inmunitaria T-helper 1 a respuesta linfocitaria T-helper 2. Y con esto genera la formación sobre todo en las células que atacan, ya sean células de la mucosa o células epiteliales de sin sitio. Con esto evitan o evaden la actividad de los anticuerpos. Respecto a los síndromes clínicos, nos puede dar el cuadro clínico de sarampión y el cuadro inmunitario, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Ya? El sarampión, bueno, lo importante es que, como casi todos los virus que transmiten por aire, empieza con un cuadro parecido a un síndrome respiratorio. Luego de eso, en la fase prodómica, puede tener las manchas de Koplik que tenemos acá, que es casi patognomónico, ya sea en la mucosa yugal o en la mucosa del paladar blando o duro. Después voy a tener una erupción que empieza en la cabeza y se va al tronco y respecta palmas y plantas, importante. Y en algunos casos puede generar un cuadro más severo, que es una neumonía. ¿Ya? ¿Cómo reconozco esto? Es un cuadro de rash, como están viendo, es un cuadro exantemático que empieza en cabeza y sigue hasta tronco, puede ir con conjuntivitis, con neumonías, con otitis. ¿Ya? Lo importante de esto es que si hace neumonía, se denomina neumonía de células gigantes con células de Wharton Flynn Gilday. ¿Ya? Ahora, tiene un cuadro inmunológico que se da después de años, se describe hasta 10 años después de la infección, que es la panencefalitis esclerosante.
En líneas generales, el cuadro esto se da por una acumulación de partículas viriales defectuosas que se acumulan dentro de las células cerebrales, y esto en líneas generales va a generar cambios de comportamiento, deterioro intelectual, anomalías oculares y sacudidas mioclónicas. Respecto al diagnóstico, en líneas generales también, como casi todos los virus, es clínico o por PCR. Y el tratamiento, en líneas generales, una vez que le da al paciente, es esperar que remita de forma espontánea. Y lamentablemente, uno cada 100.000 casos va a desarrollar el cuadro inmunológico, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Importante, este virus sí o sí tiene que vacunar, o tienes que vacunarte, o tienes que recibir la vacuna para prevenir este cuadro. Ya, porque si se dan cuenta, es un cuadro bastante contagioso. Ahora, pasamos dentro de este grupo al otro virus, que es el virus de la papera. Al igual que el virus del sarampión, es un grupo único. Este sí tiene maglutinina y neuraminidasa. Al igual que el anterior, es transmitido por el aire, pero este es transmitido por gotitas respiratorias. Al igual que el otro, que el virus del sarampión, ingresa por el tipo de esto respiratorio. Igual, su objetivo es llegar al tejido linfoide. Y una vez que alcanza el tejido linfoide, le encanta ir a las glándulas salivales, riñón y sistema nervioso. ¿Ya? En estos lugares lo que va a causar es inflamación a predominio de mononucleares. Y esta inflamación le va a dar el característico cuadro, que es la papera. ¿Cómo va el cuadro clínico? Como casi todos los síndromes virales, fiebre, malestar es general, dolor en la parótida, inflamación, y esto es lo que le va a dar el nombre de parotiditis. Lamentablemente, algunos de estos niños, sobre todo si de niños, va a generar problemas estos secundarios, como puede ser pancreatitis por alteraciones hidroelectrolíticas, orquitis, sobre todo en adultos jóvenes, meningoencefalitis y poliartritis. Igual el diagnóstico es clínico, inmunológico y por PCR, tratamiento es de soporte. Vamos a otro, que es el virus de la parainfluenza. Este, no, a diferencia del ortomixuridae, es otro grupo, la parainfluenza, no es igual que la influenza, es un error típico. Lo importante de esto es que el cuadro clínico nos puede dar cuadros clínicos respiratorios, importante, pero en pediatría nos va a dar el cuadro clínico que se llama CRUF o laringotraqueitis. Es un cuadro clínico que lo van a ver sí o sí en el hospital, que sea cuando lleguen en pediatría o no, que es la principal causa. Y es una causa de síndrome de obstrucción traqueal que va a ir con tos perruna y con el niño que está ahí con un cuadro que la madre está asustada. Sencillamente se da en niños menores de 3 años. En líneas generales el diagnóstico es clínico, pero si ustedes hacen una radiografía van a ver esto, que es una obstrucción en tipo punta de lápiz en la tráquea. Respecto al tratamiento es de soporte. El pilar de tratamiento es disminuir la inflamación con corticoides, sobre todo dexametasona, y ayudar a este cuadro con nebulización con adrenalina. Después tenemos a otro virus que pertenece a este grupo, que también va con cuadro respiratorio, que es el virus sincitial respiratorio, que es la principal causa de síndrome de obstrucción bronquial aguda de todos los niños menores de 1 año. ¿Ya? Lo que tienen que recordar de acá, que a diferencia de los otros virus, además de la neuraminasa y de la hemagglutinina, tiene la glucoproteína G, que media la unión, y la proteína F, que produce la función y genera sincitios, sobre todo a nivel de la mucosa respiratoria, pues que le da el nombre de virus sincitial respiratorio. ¿Ya? Lo importante de esto es que nos va a dar un cuadro de síndrome de obstrucción bronquial aguda, que va a ir con sibilancias, como si fuera un cuadro de asma. ¿Ya? ¿Esto por qué se da? Porque va a generar la formación de los sincitios, y estos sincitios al final lo que va a generar es acumulación de dendritos, y esto va a generar obstrucción. ¿Ya? Cuadro clínico es tos, taquipnea, dificultad respiratoria, sinusitis, como si fuera un asma en niños. ¿Ya? Y en adultos es causa de común de resfrío. ¿Ya? Nunca se olviden. Resfrío común, rinovirus, coronavirus, y después está sincitial respiratorio. Ya saben a quién echarle la culpa cuando se enferman de forma estacionaria. Respecto al diagnóstico, es diagnóstico clínico, sobre todo lo van a ver en pediatría. Respecto al tratamiento, el tratamiento es controversial, pero como todos y todos los virus, es solo soporte. ¿Ya? Después, para terminar estos grupos de arrovirus, solo vamos a mencionar, tenemos los filovirus. En general tenemos el virus de la fiebre de Marburg y el virus de la fiebre del ébola.
Estos son en fiebres hemorrágicas, y en líneas generales tienen casi todos desenlace fatal, tienen una alta tasa de esto de mortalidad, al igual que los arenavirus, que tenemos la fiebre lassa, y el virus de la coriomeningitis linfocítica, que son cuadros febriles, igual hemorrágicos, con desenlaces letales. Después tenemos el bunyanovirus. De este, el más importante es el hantavirus, que se decía que era un virus que podía generar una pandemia, y al igual que el virus del SARS que tenemos, y tiene un alto porcentaje de desencadenar edema agudo de pulmón, derrame, con una alta tasa de mortalidad. Y el virus de la encefalitis californiana, que es también raro, que es solo limitado a Estados Unidos. Casi para terminar, vamos a hablar de este último virus, que es, pertenece al grupo, o es este grupo, que vamos a hablar de este grupo, que es el Otoxomisovirus. Y en generales, el ejemplo típico de este virus es el virus de la influenza. Y tenemos dos influencias, la influenza A y la influenza B. El que nos genera el problema y el dolor de cabeza es la influenza A, porque como vamos a ver más adelante, el reservorio es humano y es en animales, sobre todo en aves. Entonces, ¿cuál es el problema con estos virus? Que los virus o que dentro de una misma célula pueden ingresar un virus de la influenza humano y puede ingresar un virus de la influenza, digamos, de un pato o de algún animal, y dentro de la célula pueden recombinarse y generar un nuevo virus de influenza. Es por eso que es prácticamente imposible generar una vacuna contra la influenza, y lo que hacemos es, cada año se usa tablas estadísticas para ver más o menos cuáles son los virus más predominantes en humanos, cuáles son los virus más predominantes en animales, y seleccionar un grupo de cuatro de estas cepas de virus y con eso hacer una vacuna para cada año. ¿Ya? Lo que tienen que recordar sí o sí, se transmite por gotitas respiratorias. El virus de la influenza A, recuerden, humanos, cerdos y aves. Acá también pueden recordar el virus del esto de la el virus de la gripe porcina, por esta se le decía. Importante, la influenza tipo B es la más noble, por así decirlo, solo su único reservorio es el humano. Recordar que, si recuerdan, el nombre era virus de la influenza A, H1N1. Bueno, es la variante de la hemaglutinina, es la que me va a decir si es hemaglutinina 1, 2, 3, 4, 5. Y la N es de la neuraminidasa, que igual me puede decir el nombre 1, 2, 3, 4. Entonces, como es la razón en la que se tipifica o le pone nombre a este virus, H1, H2, H3, H4, o N1, N2, N3, N4. Y el nombre del A o el B me dice influenza A, H, tal, N, tal. ¿Ya? Lo que tienen que recordar sí o sí es que la hemaglutinina le permite al virus ingresar a la célula, y la neuraminidasa le permite salir. Los antivirales para la influenza lo que hacen es bloquear la neuraminidasa. Ahora, respecto al síndrome, nos va a generar, es el típico ejemplo de la fiebre que sí nos manda a la cama. Es una fiebre que va, diré, es un cuadro respiratorio que va con fiebre de forma temprana. Es un cuadro que va, la típica fiebre que te manda a la cama, con un dolor severo de cabeza, mialgias, tos seca no productiva, ¿ya? Se autolimita en promedio a 1 a 2 semanas. Al igual que el virus de la varicela, no se debe dar aspirina porque está asociado hasta un 4% con síndrome de Reye, y también nos puede dar lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, PCR, y también se puede dar inmunológico, y el tratamiento, como todos los virus, es de soporte y evitar que progrese y se sobreinfecte con la bacteria que está muy asociada con esto, que, si recuerdan, es el Staphylococcus aureus, seguido por el neumococo. Esta es la última diapositiva, vamos a hablar de los reovirus. Líneas generales, tienen que recordar del reovirus, es que es el único virus ARN de doble cadena. Listo. De todos estos, el ejemplo más típico del reovirus es el rotavirus. De todo esto, lo más importante, que es la principal causa de diarrea no disentérica en los niños. Y con eso sería la parte de virus. Disculparme por lo que se fue el internet. Espero que este resumen les haya sido de ayuda.